La industria cerámica en el municipio de San Luis de la Paz ha crecido de manera importante en los últimos años y se consolida como el municipio punta de lanza en el estado de Guanajuato en la producción de cerámica, para lo cual el gobierno municipal ya tiene listo acuerdos para formar a sus propios ingenieros cerámicos que consolidan el clúster más importante de cerámica en el estado. Ya tenemos ahí un compromiso con ITESI, que ya estamos buscando con ellos que se genere el primer taller para buscar que ya pronto se haga la carrera de ingenieros cerámicos y podernos estar trabajando en el clúster cerámico que tanto hemos estado buscando se consolide. Hoy está ya Kohler, que es una empresa a nivel internacional, está también ya la presencia de en este caso Interceramic, y la idea es que se generen más empresas para poder caminar en ese sentido. Y aparte lo pondría a nivel estatal, no existe otro clúster cerámico, ¿no? Seríamos el primero, y también nos pondría a nivel nacional e internacional como parte de este mapa en cuanto a la producción de la industria cerámica. El municipio de San Luis de la Paz ha rebasado a otros municipios que tradicionalmente se dedican a esta actividad y comienzan a consolidarse dentro de la industria, teniendo una atracción y consolidación de empresas en la región en un momento en el que este municipio demanda más mano de obra calificada para este tipo de industria y en donde está dispuesto a invertir en la educación. Para más de acá, Antonio Velázquez.